yourself a piece by piece. Little do you know I need a little more time. I love the way you activate your hips and push your ass out. Got a brother rolling so bad I'm about to pass out. Gonna dig you and I can't even lie. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un perfil que al menos me agrada bastante, que es los camiones de John Ruda. John Ruda es un modeler o un creador de mods ruso, el cual él vende su trabajo. Él tiene 4 camiones y son el Classic XL, que es este camión de aquí. Muy buena calidad, desde mi punto de vista es de los mejores camiones que hay. Él te lo da con un paquete de sonido de motores. Te dan con un dashboard en alta definición. Te da compatibilidad con accesorios. Te da compatibilidad con accesorios de SISL, que es las cosas que van en cabina, comida, refresco, acompañante, colguijes, aromatizantes. Te da una opción de volantes. Te pone unas luces realistas. Trae varios skins, el troque, y al comprarlo te asigna una licencia. Entonces esta licencia está mi nombre. Entonces hay que comprar, hay que respetar y no compartir. Tiene otro que también es muy bonito, que es el Peterbilt 389 Glider. Igual te lo da con un pack de motores, mismas opciones de volante, accesorios, compatibilidad con las luces, un skin pack y otra vez la licencia, ¿no? También tiene un Kingwood W900 Highway Killer con las mismas opciones. Y por último, este es bonito, pero no tiene tantas opciones, el FLD 120 Frodo, un Freeliner. Entonces todos estos son los trucks de John Ruda. También te vende el pack de remolques. Por ejemplo, tiene un pack de refrigerado. Tiene el Market Flatbed, que es este acá. Tiene un pack de llantas para los trucks y los trailers. Y un pack de luces. Aquí está el pack de luces. Estos camiones yo los tengo en un perfil diferente porque a veces chocan con otros. Me he fijado que, por ejemplo, si subes un mod de otro truck, del Peter 389 o del Classic XL de otros modelers, siempre te va a dar la opción del que esté más arriba. Entonces eso puede dañar el mod de abajo o se puede crashear el juego. Entonces, dentro de las cosas que estaba haciendo en los últimos meses, es armar toda la información, ver con cuáles son compatibles. Entonces decidí hacer un perfil por cada modeler. Por ejemplo, aquí está un Freeliner Classic de René Nate. Está un Classic de Moisés. Este es gratuito, este es de paga. Pero no los puedo poner aquí porque entonces chocan. Entonces no puede uno subir. Acá hay otro de Shaneke. Entonces no puede subir todo eso porque se crashea o no funciona o pasa cosas raras. En este perfil tengo los gráficos de GBX. Tengo un gráfico de texturas. Tengo sonidos de viento y de carretera o de calle. Viento de sonido de tren y de cruceros. Tengo un mod para que el día y noche sea más bonito, más realista. Tengo un mod de carreteras, el cual se ven las marcas de los camiones, terracería y todo eso. El mapa satelital de Norteamérica y América Central. Tengo el GPS, que este GPS va al centro y me da los espejos pequeños
en las parte superior derecha e izquierda. Esto a mí me gusta mucho, puesto que se hace un poco más realista el juego. Por ejemplo, tengo un Realistic Corner Shop, que el Realistic Corner Shop lo que hace es cambia las marcas del juego por marcas reales. Por ejemplo, dentro del Corner Shop, que son pequeños establecimientos en el juego, está 7-Eleven, Radio Shack, IHOP, GameStop, todo esto se puede encontrar en diferentes estados. Y bueno, los hoteles de Las Vegas, como en vez de Triumph, con el Trump, Cosmos como Cosmopolitan, Pleasure Island como Treasure Island, y el autor es Pedro Martins. Estos lo puedes encontrar en cualquier página de mods. Espectaculares reales también, son americanos, pero te cambia todo lo que son espectaculares por algo más real. Este lo puedo encontrar en Steam Workshop. Este lo bajé yo de ahí. Hay también de estaciones de gasolina, también reales. Aquí están los cambios de Chevron por Chevron, GP por BP, Gasol Station por Texaco. Entonces, todos esos son como reales. Hay mods también que te actualizan el precio de la gasolina. Este es High Quality Construction Prompts, que son anuncios, son letreros de precaución más reales, más realísticos. Este pack son accesorios de cabina. Estos creadores, porque creo que es una empresa, tienen bastantes mods. Y bueno, ahí pueden ver la información, dónde están para TS, ETS y todo eso. Luego tengo los trucks de John Ruda, ya ordenados y trabajando bien, los remolques. Y bueno, tengo un pack de llantas. Este me pone las llantas, perdón, me pone en las llantas las letras. Este es un pack de llantas deportivas. Este es un pack de RAT Zero Development. Este es de paga. Son rines de 30 pulgadas, bastante bonitos. Este está disponible. Son un par de rines y llantas también muy bonitos. Smarty, que lo bajé de Steam Workshop. Este va acompañado de este. Son para que a las llantas de Smarty les aparezcan las letras en blanco. Y bueno, yo compré unos remolques a Bart, que viene siendo este light pack, y sus troques. Todo esto está la base, el skin y el key. Todo esto es de él. Todo esto es de él. Este venía con los troques de MTG en otro perfil y en otro tutorial. Les voy a mostrar estos troques de acá arriba. Luego viene lo que es Cerritos, que también es conocido. Él tiene varios remolques bastante buenos. Este Tepacheras Operbus funciona el 1.40 con su skin de México para poderles poner marcas. Luego tengo otros de paga también de Draw Modding. Todos estos son remolques. Luego tengo un pack de luces, bueno, varios packs de luces que hemos probado y han funcionado. Yo uso mucho los tráficos de JCCAT. El tráfico de JCCAT trae AIS, Artificial Intelligence. Esto es inteligencia artificial. Esto es carros deportivos, motocicletas, carros clásicos y heavy cargo en tráfico, o sea, cargas pesadas en tráfico. Y luego de ella vienen los mapas. Estos mapas a veces es complicado actualizarlos, pero bueno, una vez que ya se actualizan y se checan, ya es muy fácil trabajar con ellos. Está Australia, está unos pequeños poblados en Denver. Este está en Hope, Midway Expansion, Reforma,
algunos Fixed, Canadá, Promotes, Improving the Bellingham, Island Map, que viene siendo Hawaii, Canadream, Canadá, Coast to Coast, que es toda la otra parte de Estados Unidos sin Midwest Expansion, un Map On en Radiator Spring, ese es como un pequeño pueblito. El Gran Cañón está reconstruido. Compatibilidad de MUO. MUO es Minor Urban Overhaul, que es una avenida. Reforma Beta 7B, este es de paga. Esta es la parte de Chihuahua, esta es la parte de México. Y algunos mapas. Esta es solamente una vía nueva, la 24, una extensión. Y Barstow Extended es la ciudad de Barstow, pero es un poquito más grande. Como verán, tengo muchísimos mods, dependiendo de lo que requiera. Por ejemplo, aquí hay otro de compañías reales, pero si tú pones este con el otro, chocan, porque están tratando de escribir la misma compañía. Entonces, siempre el mod que va hasta arriba va a tener prioridad sobre los de abajo. Si yo, por ejemplo, quiero que tenga mayor prioridad este lo tendré que subir. Entonces ya después de tantas pruebas, bueno, ya me quedaron así, ya funcionaron, entonces ya no le muevo. Básicamente esto es lo que tengo con John Ruda. Entonces vamos a enseñar el mapa, los perfiles, los trucks. Y bueno, el cargar 134 mods en una máquina regular es complicado, es pesado. Aquí, como yo modifiqué lo último, le di que el ultra guardado, este lo cambié, lo modifiqué. Entonces ya ese mod no está, le digo que acepto los cambios y ahí empieza a cargar. Ahí va a tardar un poquito porque va a ajustar los cambios. Si por alguna cosa se tarda, depende de su máquina, no se esperen. Yo he tardado hasta 10 minutos en mapas de ETS, en donde carga los mapas por primera vez, entonces es tardado. Por ejemplo, ahí ya casi está por terminar, ahí ya lo cargo. Entonces enciendo mi control y bueno, el mapa que tengo es como el más grande que hay ahorita. Yo estoy no estoy colocando, por ejemplo, el de Caribbean, porque Caribbean trae ya precargado unos camiones que no me gustan, entonces solamente lo tengo en un mapa. Pero bueno, acá está la parte de Hawái, que es un pequeño poblado. Aquí está la parte de Hawái, esto es Hawái, tiene sus conexiones a sus ferries. Esta parte que está aquí, esto de aquí es Promotes, Canadá. Y todo lo demás es Canadream. Todo lo de acá arriba es Canadream. Lo que está en amarillo es el mapa base, que yo cuando cargo el perfil primero lo cargo sin ningún mapa. Y le pongo un mapa, le voy poniendo mapa por mapa para irlos probando. Aquí está la parte de México. Esta parte de aquí, déjenme buscarla. Aquí está. De Chihuahua, esta parte es Chihuahua Beta 7, esto se va actualizando con Neblem y el Team Reforma. Y bueno, como estoy en la parte de Patreon, me llegan las actualizaciones gratis. Hay que dar una cuota mensual. Y si eres suscriptor, te van llegando las cuotas. Con la cuota te van llegando los mapas. Esto que está aquí blanco es Coast to Coast. Y esto que está aquí arribita es Midwest Expansion, esto de aquí. El de Caribbean tiene una ciudad por aquí, tiene Cuba, tiene aquí unas ciudades con conexión a la parte de Coast to Coast. Ese es un add-on que le llaman de Coast to Coast. Entonces, bueno, ya viendo el mapa, vamos a la parte de los camiones. Que quiero que conozcan los camiones de John Ruda. Entonces voy a comprar el camión, me voy a marcas modificadas y el primero que vamos a revisar es el Classic XL del 84.
Le damos aquí ajustar. Entonces, bueno, aquí les voy a explicar ya detalladamente qué es cada una cosa. El camión por default viene así. La verdad es que es un camión muy bonito, con muy buen detalle. Tiene muy buenos detalles y muy buenos gráficos. Si quiero ir a la parte de enfrente, me meto aquí este icono. Y este, vean la calidad del tablero. Las velocidades con sus dígitos. O sea, esto es calidad de un buen camión. Este camión creo que está en $25, si mal no recuerdo. Pero vean la calidad del camión. Horno de microondas. Las bocinas, un frigobar. Entonces, aquí tengo dos opciones: hacerlo de 58 pulgadas, que es quitarle prácticamente la cabina para dormir, o el de 84 pulgadas. Lo dejamos 84. Trae varias opciones de chasis. Por ejemplo, aquí cada actualización nos dice que es lo nuevo. Aquí le doy un chasis que es un poco más largo. Y aquí la diferencia es la altura nada más. En motores, ya viene con su pack de motores. Esto a mí me costó, no trabajo, me costó un tiempo saber qué era y encontrarlo. Por ejemplo, si yo le doy un clic aquí en filtros, me aparecen todos los mods cargados. En este caso solamente está para esta opción de motores, el motor del Classic XL de John Ruda, el cual ya por default te da ciertos motores, ya sea el Caterpillar, el Cummins, que vamos a escoger este camión, perdón, este motor, este camión. Las cajas, si tienen una palanca, pues aquí pueden elegir de cuántas velocidades va a ser la palanca. Los cambios. Y esos son los interiores. Por ejemplo, aquí está un ejecutivo negro, ejecutivo café. Se fijan, cambia esta parte aquí del la vestidura, o ejecutivo blanco con café, que es una combinación entre los dos. Estos son los cambios del interior. En las pinturas, aquí es donde yo les decía, miren, está un Classic XL, que es el mod que viene con el camión, y aparte, si se acuerdan, había un mod que se llamaba Classic XL Skin Pack. Si yo quito el Skin Pack, solamente me va a dar a los que trae los camiones por default. Entonces aquí puedo poner este, que es el del barco. Puedo poner el de este tipo moderno. El moderno, yo aquí puedo cambiar los colores. Por ejemplo, estos están anaranjados, los puedo poner más rojos, más ocres, o lo que yo quisiera, el rojo igual. Y si ustedes quieren tener el mismo color ocre aquí, copiarán esto, 31, 91, 30. Entonces aquí le doy doble clic, le doy 90, aquí le doy 30. Entonces 30, 90, 30. Entonces este vamos a ponerle aquí 30, 90, 30. Entonces ya quedaron los colores. Este gris es como las tonalidades luego que le dan como el tornasol. En este caso no tiene como mucha aplicación. Y los colores, ¿no?, que puedan colocarlo. Pero bueno, sigamos. Aquí son los skin. Estos skin, pues son pocos, pero bueno, al final van cargados en el camión. Si yo quiero quitar esos skin, invierto, quito estos y pongo los que me está ofreciendo John Ruda en el paquete. Y bueno, aquí ya son skin ya más personalizados, y son bastantes. Pues estamos hablando de, según esto, 66 skins diferentes. Que esto es parte, pues, de lo que cuesta el troque, ¿no? O sea, estos skins, vean la calidad que tiene el camión. O sea, muy muy bonito. Estos skins ya están personalizados con las líneas y todo. Sin embargo, también puedes cambiar los colores en algunos de ellos. Estos ya están customizados. Pero bueno, aquí está. Aquí se fijan, se ven los reflejos de esto. Ese se puede cambiar de color. Pero bueno, a mí me gustan mucho esos camiones. Creo que fue de los primeros que compré. Entonces aquí tienen los skins.
Ahora, el camión trae nodos y cada nodo es una opción. Por ejemplo, aquí me está dando, aquí voy a regresar al filtro, activar todos los filtros. Aquí me está dando un nodo donde yo puedo colocar diferentes bumpers. Ahí voy cambiando toda clase de bumpers dependiendo del que quiera. Este, por ejemplo, es el más nuevo. Y aquí le puede poner uno lo que quiera. Le puede poner luces. Por ejemplo, aquí le vamos a poner esta luz. Le puede poner una placa. Por aquí en medio del centro le puedo poner una placa de Arizona. Si no quiero que suba, entonces la borro aquí y regreso acá. La placa de Arizona. Y aquí tengo infinidad de opciones. Washington. Luces, por ejemplo, estrobos. Entonces, aquí lo importante es cómo saber identificar. Por ejemplo, yo lo que hago es desactivo todo y empiezo a poner este, no me da opción, este tampoco. Este sí me da opción porque yo los conozco y son de LEDs. Entonces, si quiero usar solamente el Big T, lo que vamos a hacer es colocar aquí, por ejemplo, estas. Si quieren ver cómo encienden, aquí le damos un clic y si no encienden con las altas, o digo con las bajas, entonces deben encender con el rotatorio. Entonces habría que revisarlo ya por fuera. Si ustedes quieren revisar o quieren acercarse, porque hay veces que vienen los nodos muy pegados, le damos clic en la parte de los piecitos y con WS nos acercamos cada vez más. Y con el mouse y el teclado nos agachamos. Entonces aquí ya tenemos como que una visión. Entonces vamos a quitar los Big T. Aquí hay unos clásicos, que el clásico me pensaría que son puras. Ah, no, sí tiene, mira. Tienen estrobos. Entonces, dependiendo, esos son los de John Ruda, entonces es garantía de que funcionen. Por ejemplo, acá abajo yo pongo uno de halógeno. Obviamente está prendido, por eso se ve aquí. Entonces prendo y apago. Y bueno, aquí en el pack de luces que yo tenía está este, por ejemplo. Está Megapack LED, que me da estas opciones. Y aquí en Megapack LED, por ejemplo, acá abajo tengo, por ejemplo, estos de aquí. En azul, diferentes azules. Pues ahí va uno poniéndole. Ahí ya le pusimos unos. Ahora me salgo de los piecitos, me alejo un poco y me voy a la segunda opción, que es en el bumper. Tengo tres opciones. Este es nuevo, es como banderillas, oversize, load y oversize load. Son dos diferentes letreros de sobrecarga. En el chasis, yo puedo cambiar también el chasis dependiendo de los colores que yo quiera o la figura. Aquí puedes poner los precargados, o tú puedes editar un archivo que viene que se llama Open Definition, donde tú puedes cargar el logo y tu logo aparecerá aquí. Ese ya es algo más personalizado. Aquí vamos a darle el frame grill, que es la marca arriba de lo que es el filo de la parrilla. Aquí tenemos el protector para los insectos. Por ejemplo, aquí le podemos poner una protección plástica. Aquí podemos ponerle luces. Aquí podemos ponerle cromo. Aquí vamos a cambiar los LEDs de los faros. Aquí vamos a cambiar el tipo de faro. Ya empezamos a dar forma. Aquí podemos poner espejos. Este es nuevo.
Hay que aprender a identificar, por ejemplo, los trucks, que es como es de la base, tiene ya nodos precargados de la base. Entonces pudiera uno encontrar, por ejemplo, el bumper, que es un bumper que a lo mejor pues es muy sencillo porque es el de la base, y luego tener el bumper ya del desarrollador. En el caso de John Ruda, todos los nodos son de él. O sea, no hay algo que pudiera decir, ah, bueno, esto es de la base, ¿no? Entonces, si hay gente que agarra los trucks de la base y sobre ese empiezan a editar y le empiezan a agregar accesorios, que es diferente de crear un truck de cero. Por eso es que a veces también la diferencia de los precios. Hay gente que los vende en 12, $15, y hay gente que los vende, he visto trucks hasta de $75. Entonces, aquí vamos a ponerle la llanta, por ejemplo, de la tipo Diablo, y hay que buscar el rin Diablo, que trae dos en el frente. Si yo lo dejo así, esta opción se ve bien, pero esta no, porque va el rin como metido. Entonces lo que me toca aquí así es eliminar las partes. Entonces aquí le doy sin parte, las tuercas sin tuerca y sin protector. Entonces ya ahí quitando eso, ya me queda el rin bien, ahí se ve bonito. Aquí me toca regresar aquí, estas es de Diablo, realmente es solo una opción la de la parte de atrás. Aquí le doy que sin tuercas, sin centro, y ya. Y por ejemplo, otra de las llantas que tengo son las de 30 pulgadas. Esas 30 pulgadas son de RTA. También las venden, creo que vale $15 en su página. Y tengo todas estas. Si quieren evitarse eso, le damos a filtros, desactivo 30 pulgadas y cierro. Y aquí está. Estos son los rines. Está Bacon, está Guardian 1. Tengo Nova y Orión. Nova es muy bonito. Y este yo le puedo poner un centro, por ejemplo, este sin parte. Pero este tengo cuatro tipos de tuercas. Este la verdad es que están muy bien hechos. Y el los cover. Es RATR Zero Development. O RATRO. Creo que lo pronuncian como RATRO. Entonces, aquí quito el filtro. Entonces ya empiezo aquí, puedo cambiar las escaleras. Puedo cambiar, ponerle aquí que sea otro tipo de batería. Bueno, cada nodo que hay es una opción. Aquí le puedes poner un mensaje del transportista, o le puedes poner también tu logo de la compañía. Acá puedes mover los cables o de conectores, los cables o simple conector. Aquí puedes cambiar el chasis de color. Aquí puedes poner el head hatcher. Puedes cambiar los guardafangos, se llama mud flaps. Aquí, si quieres ponerle focos ya precargados, la placa, cambiarle una placa. Y bueno, aquí puedes modificar lo que quieran con el camión. Entonces, vamos a manejar el que tengo ya. Aquí vamos a hacer John Ruda XL 84 pulgadas. Que lo tengo. Creo que lo tengo en el garage de Seattle. Ver tabla. Gestor de camiones. Tabla. Aquí está. Conducir. Este no le he puesto accesorios, nada más lo cargué así.
Aquí ya se va a escuchar el motor, ya se van a escuchar los sonidos. Entonces vamos a disfrutar. Con mi camión, y me dice que se va de Portland, entonces lo va a tomar así. Yo presiono aquí F7, ver, ajustar. Sí, me va a decir que me van a cobrar el traslado. Eso también pasa y lo puedes hacer cuando el camión está muy dañado y ya no avanza, pedir una grúa, ¿no? Me faltó un poquito ver lo de los accesorios. Bueno, una vez que ya carga,
Lo que vamos a hacer ahorita es ajustar los accesorios. Ahí entro con Enter. Aquí le doy ajustar camión. Me faltó entrar a esta parte de los accesorios que me brinqué. Entonces, como les decía, puedo cambiar puedo poner aquí un GPS. Aquí puedo poner otro GPS, donde ya me, en vez de tenerlo acá abajo, me aparece aquí. Tengo cuatro opciones. Puedo cambiar el portavasos para poner aquí un Red Bull, por ejemplo, y acá una Coca-Cola. Puedo poner diferentes accesorios, revistas, sombreros, muñecos y hasta acompañantes. Ahí un acompañante al Rex. Puedo traer a la tóxica. Puedo traer a Lord Vader. Las antenas. Aquí puedo cambiar, ponerle los aromatizantes. Aquí puedo ponerle otro aromatizante, por ejemplo. Aquí puedo ponerle una Coca-Cola. Aquí puedo poner otras opciones para que sean por fuera. Aquí puedo cambiar el dashboard, por ejemplo, metálico, diferentes colores. Por ejemplo, a mí me gustó este. Aquí está el pack de volantes, los diferentes volantes que uno pudiera usar, son bastantes. Esa es la marca que les digo, Sizzle, es compatibilidad. Entonces, John Ruda hizo su truck compatible con ellos. Pistolas. Y aquí le puedes poner este accesorio para cuando des las vueltas, ¿no? ¿Qué más tiene? Volante. Acá arriba tiene el radio. Le puedes poner una bandera. Le puedes cambiar el radio por otro. Y esta es la parte que me hacía falta. Entonces, pues nada, amigos. Yo creo que en este video sería todo. Vimos el truck de John Ruda. El Classic XL, manejamos el de 84 pulgadas. Y yo me despido. Ahí están las opciones que cambiamos: la Coca-Cola, Lord Vader, esperando a ver a qué nos vamos. Y los cambios que hicimos. Pues bueno, yo estaré haciendo videos. Estaremos viendo otras opciones de trucks de John Ruda. Cualquier cosa, escríbanme. Les puedo pasar los datos de él para que hagan la compra. Y cualquier duda que tengan, pues me escriben. Gracias y hasta luego.